Amigos, buenos días, buenas tardes, amigos de YouTube. Hoy domingo, día 25 de agosto del 2024. Hoy vamos a visitar la Torre de Collserola en Barcelona, Cataluña, España. Y vais a ver desde la planta número 10 toda Barcelona como se ve desde aquí arriba. Aquí veis los tirantes que miden 60 centímetros de diámetro. Y con esta cantidad de cables de acero que tiene, y ya veis el revestimiento este de hormigón donde están anclados todos estos cables. Bueno, amigos, son las 12 del mediodía, la hora que van a abrir ya las puertas para entrar a visitar la Torre de Collserola. Aquí vemos el cosmos futurista. Aquí vemos diferentes torres que hay en el mundo de telecomunicaciones, diferentes torres que encontraríamos a nivel del mundo, pues aquí las vemos. Y aquí tenemos la que predomina, que es la Torre de Collserola. Aquí la veis. Y aquí vemos una representación de las torres de comunicaciones que hay a través del mundo. Subo en el siguiente. Bueno, amigos, pues aquí veis esta representación a nivel mundial de las torres de comunicación que hay a través del mundo. Pues aquí la veis. Aquí veis las diferentes torres. Pues hoy tenemos el gusto de poder visitar esta torre, también impresionante. Del arquitecto Thomas Foster. Pues aquí está la torre, diseñada en el año 92 por Thomas Foster. 560 metros a nivel del mar, 580. La torre mide 280 metros de altura. Vamos a ir a la planta número 15, a la planta a 115 metros de altura, a planta número 10, a 115 metros de altura. Ahí vamos a subir en el ascensor que tarda 2 minutos en subir a la planta número 10.
Bueno, amigos, pues acabamos de llegar arriba a la planta número 10, a 115 metros de altura. Como podéis ver, aquí nos encontramos por segunda vez en la Torre de Conserola. Aquí podéis ver que estamos por encima de lo que es el Tibidabo. El Tibidabo era el punto más alto de Barcelona, pero en este caso nosotros superamos la altura y nos encontramos a 588 metros de altitud a nivel del mar. Hoy se celebra en el puerto de Barcelona las preliminares de la Copa América de Vela, que luego más tarde a lo mejor vamos a visitar también cómo está hoy la zona del puerto de Barcelona. De aquí tenemos unas vistas espectaculares para las personas que no padezcan de vértigo. Ya veis la altitud que llegamos a tener. En 2 minutos hemos subido aquí arriba, planta número 10, a 115 metros de altura de la torre. Esta torre, el arquitecto es Thomas Foster y la hizo en el año 1992 para las Olimpiadas de Barcelona. Bueno, amigos, pues ya hemos acabado la visita por hoy de aquí de la Torre de Conserola. Ya os he dicho, os refresco la memoria, darme un like, como siempre os pido, darme un like por estos vídeos que os hago, y deciros que tiene 580 metros de altura a nivel del mar, que esta torre, estamos en este momento en la planta número 10, a 115 metros de altura, que el arquitecto es Thomas Foster y que se inauguró en el año 92 para las Olimpiadas. Esta torre de comunicaciones, igual que hay otras a nivel mundial. Y bueno, tiene 9 tirantes en la parte de abajo de acero de unos 60 centímetros de diámetros con diferentes cables. Y más arriba, que son 3 cables de Tesla, tres cables que la parte final la une con esos cables de Tesla para que no hagan interferencia en la señal de comunicación. Pues nada más, amigos, hoy después de esta visita por aquí, por la Torre de Conserola, deciros simplemente que hasta un próximo vídeo que hagamos, pero que aquí tendrá que ser pues en invierno, para un día que estuviera nevado. Sería interesante subir aquí arriba, pues un día que estuviera todo nevado.
luego. Adeu. Luego. No, no sale usted. Usted no sale. Eso, solamente sale gente guapa. Los feos no los saco. Bueno, amigos, pues este es el camino de vuelta después de la torre de Conserola. Aquí la tenemos allá arriba. Y este es el camino que hay por aquí, un camino transitar hasta salir fuera de la torre. Y esto es la visita. Yo vendría aquí un día que estuviera Barcelona nevada, que estuviera nevando. Pues sería una experiencia bonita de vivir. Pero para repetir esta historia, la verdad que ya no la repetiré. Al menos de momento no lo haré. Pero bueno, la experiencia es una vivencia que se puede vivir. La gente, sobre todo, muy amable. La gente que atiende aquí, pues la verdad que son gente cordial.